¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos alienados? Hoy el protagonista de esta triste historia se llama José Manuel Santiago, y es general y el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, una institución de las más valoradas en España, ya que llevan 175 años velando por nosotros. Y es que este pasado domingo, nuestro protagonista sorprendió a propios extraños con las siguientes declaraciones en una rueda de prensa. Con los bulos, la segunda parte de la pregunta. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando desde... con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Quedaros con esta parte en especial, que es la que delimita la gravedad de las declaraciones. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, porque conociendo la sobriedad de esta institución, salvo deshonrosas excepciones que siempre nos podemos encontrar en el camino, la mayoría de opiniones al respecto mencionan el hecho de que lo comentado tiene como intención el destapar las vergonzosas órdenes que se están recibiendo desde el desgobierno. Y es que cabe destacar que el Código Penal describe que a la utilización de medios públicos para fines privados se le llama malversación de fondos públicos, y así lo explica el Tribunal Supremo en la sentencia 470/2014, donde condena a un concejal que hizo uso de empleados municipales para realizar obras en su casa. También acaba de decirse que dentro del concepto de caudales deben incluirse a los efectos de la comisión del delito de malversación toda utilización de los servicios públicos cuyo importe corra a cargo de la administración pública, municipal, autonómica, central o institucional, por lo que la utilización de empleados municipales en horario laboral, abonado por la administración concernida por parte de concejales, como es el caso, para efectuar trabajos particulares, realiza el tipo penal de la administración. El concepto de caudales públicos recoge la fuerza de trabajo de empleados públicos, valga la redundancia, en beneficio propio, algo que es de extrema gravedad y que se podría extrapolar perfectamente a este caso en concreto con el protagonista de esta triste historia y la institución a la que representa. Pero para que no se interpretasen las declaraciones como lo ha hecho una gran mayoría, salió a la palestra uno de los tipos más tenebrosos que tiene este desgobierno en sus filas, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, matizando esa declaración y tachándola de lapsus. ¡Claro, claro! Pero es que este grave atentado a la libertad de expresión no ha aparecido de la noche a la mañana, ya que a finales del mes pasado, un periodista denunció que recibió presiones por parte del PSOE para que no hablase sobre la catástrofe sanitaria que estamos sufriendo en nuestro país. También días después, el mismo ministro anunció que se estaban monitorizando redes sociales y se denominaba como criminal toda difusión de noticias falsas y tendenciosas, y todo esto desde un desgobierno que se ha dedicado a ocultar las cifras reales de fallecidos por esta pandemia. Incluso desde el partido Unidas Pandemias han denunciado que hay una organización criminal con el objetivo de criticarles porque sí. Además, sabemos que hay varios medios que están clamando al cielo por una encuesta publicada por el CIS de Tezanos, en la que claramente se ve una intención de generar una opinión más que favorable a una posible censura de esos mismos medios y redes sociales, con la única excusa de luchar contra las noticias falsas o los archiconocidos bulos. Medios como un programa de una cadena Prore que presenta al tan objetivo Risto Mejide, y en el que decía lo siguiente. Porque consideramos que con la que está cayendo, lo último que hay que hacer es meterle el dedo en el ojo al capitán. Bien, pues todo esto cambia hoy. Todo esto a partir de hoy va a ser distinto. Básicamente porque pensábamos que este capitán solo se ocupaba de llevarnos a buen puerto y ahora hemos descubierto que no. Os leo. CIS, publicado esta semana, pregunta número 6. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Está preguntando por un derecho fundamental que tenemos todos, la libertad de información. Está preparando la legitimidad para prohibir esa libertad. Y en este programa, aparte de leales, insisto, al país, también tenemos muy claro que la libertad no la vendemos a nadie. Así que algunos pensarán que despertamos tarde, puede ser, lo asumimos. Algunos pensarán que ya era hora, otros pensarán por qué ahora. Lo acabo de explicar. Ayer
nos preguntábamos si tocaba o no tocaba meterle el dedo en el ojo al capitán, hoy aseguramos que sí. Hoy aseguramos que sí. Hoy, además, vamos a asegurar en este programa que el gobierno, no sé si miente, pero sí engaña. Tenemos los datos y tenemos las pruebas. El gobierno engaña. Engaña en el número de fallecidos, oculta fallecidos de manera deliberada y sobre todo nos presenta la información de una manera, vamos a decir, para no repetir y decir engañosa, vamos a decir sesgada. España lidera el ranking de fallecidos por millón, solo por detrás de Bélgica, que recientemente nos ha sobrepasado. Estos son certezas. Más certezas. Que el gobierno no se miente, pero desde luego engaña. Ayer hablábamos del CIS, de esa pregunta vergonzosa, tratando de coartar la libertad de prensa y de información, al final, que tenemos todos. Pero es que hoy veremos que además el partido que está en el gobierno, el partido del señor Sánchez, interpreta ese CIS como le da la absoluta gana, mintiendo a los españoles. Ahí sí que miente y lo vamos a demostrar hoy. Lo han demostrado unos compañeros y nosotros lo vamos a recoger aquí con absoluta libertad. Es lo que tiene la libertad y lo que tiene la independencia. También, vergonzosa, la actuación con el portal de transparencia, esa única herramienta con la que el ciudadano podía plantear cualquier asunto al gobierno, de repente ha sido anulado sospechosamente aprovechando el estado de alarma, también hablaremos de ello, e igualmente sospechoso, los contratos de sanidad. ¿Dónde están? ¿Quién los puede consultar? ¿A quién le estamos comprando el material sanitario? ¿Lo sabes? Yo tampoco. De hecho, no se puede saber. ¿Más certezas? ¿Qué pasa con todo lo que no nos cuentan? ¿Qué pasa con esos 8 millones de españoles? 8 millones de españoles que están en estos momentos en situación de precariedad o de riesgo de entrar en ella. ¿Qué pasa con esa gente que ha sufrido un ERTE, que ha sufrido un ERE, que están parados? Los autónomos, las pymes, esas ayudas. Yo no paro de recibir mensajes de gente que se ha dirigido a su sucursal bancaria, ha pedido esa ayuda que había prometido el gobierno y le han dicho que no sabían de lo que estaban hablando. Una cosa es lo que se nos dice en las proclamas gubernamentales y otra cosa es lo que está ocurriendo en la calle. Son muy distintas. Caramba, carambita, carambera. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Si es que ya lo he dicho en más de una ocasión, hasta que no tocan lo de uno, los comentarios y juzgar salen gratis. Evidentemente, y con las declaraciones del general José Manuel, los partidos políticos también pusieron el grito en el cielo, ya que desde la veletilla naranja, por poner un ejemplo, y de la boca de uno de sus portavoces, Edmundo Val, se han tachado estas declaraciones de gravísimas y preocupantes. O también el exdirector de la Guardia Civil y actual miembro de la ejecutiva de ese partido, Joan Mesquinda, que comentó indignado que no daba crédito con las palabras del general, que si fue un lapsus debería ser cesado y que si recibió órdenes de autoridades políticas debería dimitir. También desde el partido Beletar apuntó la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo que esta era una prueba inequívoca de la capacidad del desgobierno para pudrir las instituciones. O también la otra portavoz del partido Cuca Gamarra que hacía las siguientes declaraciones en un medio público progre. Pues lo vemos de extrema gravedad, ¿no? Por eso ayer mismo pedimos la comparecencia del ministro del Interior, también del secretario de Estado de Seguridad, de la directora general de la Guardia Civil y del responsable de la Guardia Civil que hizo esas declaraciones. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de alarma, pero en un estado de excepción y en este país siguen rigiendo los derechos y las libertades individuales que tenemos todos los españoles. Y francamente, querer minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis del gobierno no es una cuestión que tenga que ver con los bulos, tiene que ver con un clima que se genera por las mentiras que el propio gobierno está diciendo en relación a las incertidumbres de las cifras que oficialmente da el gobierno o de otros aspectos. Y también tiene que ver con una ineficacia en el gobierno que genera ese propio clima que es contrario a una gestión que no está siendo la oportuna. Y como no podía ser de otra manera, Vox también se apuntó al carro de la indignación y ha decidido denunciar al ministro Grande Marlaska por dar órdenes de manera fraudulenta a la Guardia Civil, ya que consideran que están ante un golpe de estado del propio desgobierno. De hecho, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, escribió el siguiente tuit poco después de esas desafortunadas declaraciones. Acaba de decir el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil que su trabajo consiste en minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. A lo que yo respondí lo siguiente. Pues sí, lo ha dicho. Desgraciadamente no todos los miembros de la Guardia Civil son honrados. Siempre hay ovejas negras. Otro adoctrinado al poder. Y por favor, esperad a que finalice el vídeo porque os dejaré una breve reflexión sobre este comentario que he hecho y otras posibles opciones. También el otro portavoz por Vox, Jaime de Berenguer, compartió la siguiente reflexión que creo que os va a parecer harto interesante. Saludos a todos, hoy es 20 de abril de 2020.
Bueno, pues ayer saltó un escándalo mayúsculo más que en cualquier país democrático decente supondría que hoy mismo el gobierno entero hubiera dimitido, y es que un general de la Guardia Civil en una rueda de prensa delante de todo el país dijera que el gobierno les ha dado instrucciones a la Guardia Civil para trabajar en contra de las críticas a ese mismo gobierno. Vamos, básicamente esto solo pasa en las dictaduras. Inmediatamente salió todo el gobierno a desmentir y dijo que aquello era un lapsus. Bueno, el gobierno y todos sus voceros mediáticos y sus trolls en redes. Todos menos el general. El general todavía no ha salido a desmentir sus palabras, ¿no? Curioso esto. Bien, pero ¿es verdad o no es verdad que es un lapsus? Yo creo que solo hace falta echar un vistazo a lo que nos está pasando, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales pues tenemos verificadores que deciden qué es lo que se puede o no publicar, qué es la verdad y qué no es la verdad. Además, sabemos que se están cerrando cuentas y que se están eliminando hashtags que son críticos con el gobierno y que piden la dimisión del presidente y el vicepresidente. Esto no es una opinión, esto es así. También sabemos que se están cerrando cuentas y en las redes sociales que hay censura, por tanto, y que en WhatsApp pues no podemos enviar más de 5 personas un archivo dado, con lo cual cuando algo tiene un pico de pato, pies de pato, plumas de pato y se mueve como un pato, suele ser un pato. Es decir, estamos camino de una dictadura directamente, si no es que estamos ya en ella. En cualquier caso, yo creo que es que no nos damos cuenta, estamos negando la realidad, porque nos están haciendo lo mismo que le hacen esa metáfora de la rana, ¿no? Que la meten viva en el agua, van levantando la temperatura, poco a poco la van cociendo hasta que la cuecen bien. Pues eso mismo es lo que está pasando con la sociedad española, hay que despertar inmediatamente. Yo me pregunto si los votantes de izquierda eran esto lo que querían cuando hablan de la política de izquierda, si esto es lo que realmente representan sus ideas y si esto es lo que quieren para sus hijos y para los demás. Yo creo que no. Tenéis que ser vosotros los primeros que tenéis que dar un paso al frente. Bueno, quiero acabar este mensaje, como siempre, dando mi pésame a las familias de los fallecidos por coronavirus y todo mi apoyo y solidaridad. Un fuerte abrazo a todos. Incluso la Guardia Civil tuvo que compartir una nota aclaratoria sobre las declaraciones de su jefe de Estado Mayor, que dice lo siguiente. La labor de monitorización que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la que participa la Guardia Civil está destinada exclusivamente a detectar aquellos bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud. Se hace siempre con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Se monitorizan los bulos que pretenden generar alarma social, nunca la libertad de expresión. La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión. Así que en resumen, se ha generado la de Dios es Cristo por unas declaraciones que hasta el momento se desconoce cuál es la intención real de las mismas, pero no por eso no se puede o no se debe opinar sobre ella, aunque otra cosa es aprovechar que uno opina barra juzga para hacer una valoración y tomar las medidas pertinentes, y otra es aprovechar para despotricar sobre los que piensen que aquí hay gato encerrado, como ha hecho la señora alcalde de Barcelona, Ada Colacao. Otra cosa es lo que hace la extrema derecha como Vox, otra cosa es lo que hace la extrema derecha como Vox, que habla de golpe de Estado y que una vez más quiere aprovechar cualquier error o cualquier polémica para desgastar políticamente, Claro, claro. Y no aportar ninguna solución en ningún momento, ¿no? Que creo que es lo último que quiere la ciudadanía. Yo tengo que decir que ya desde el principio soy de las que cree que fue un error poner a tantas personas uniformadas cada día a hacer la comunicación. Creo que eso es una labor que es mejor que hagan otros profesionales. ¿Os dais cuenta del odio que rezuma sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Me deja completamente anodadado, al igual que me deja anodadado el hecho de que estos podemitas deben tener pesadillas con la gente de Vox, porque no es ni medio normal cómo esparcen veneno sobre el partido de Abascal. Será que realmente tienen mucho que esconder, y cada vez se les hace más complicado explicar las cosas. Pero no os preocupéis, porque para eso tenemos a este desgobierno tan preparado y tan decente. Nótese como siempre, venga, repetid conmigo, mi fina ironía, porque resulta que desde la Moncloa planean reestructurar las ruedas de prensa posteriores al Comité Técnico del Coronavirus y prescindir de los responsables de las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil. ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida!
No vaya a ser que sigan con esos, entre comillas, lapsus, ¿verdad? Como dato, me gustaría añadir una información de última hora. Evidentemente hablo del mismo instante en el que estoy haciendo este vídeo, y que quizá pueda dar mucha más luz a todo este jolgorio montado por el jefe mayor de la Guardia Civil. Dicha información la da el periodista, presentador y colaborador de diferentes programas, Alfonso Merlos. Lo importante me parece es que pongamos información sobre la mesa y, si es posible, información exclusiva. Y yo voy a darla, que me han trasladado dos jefes de información de la Guardia Civil hace apenas unos minutos antes de entrar aquí. Hay una parte que está muy bien tirada del general y hay otra parte que está muy mal tirada. La Guardia Civil, y eso lo tienen que saber los españoles y es lógico, con carácter más o menos semanal, recibe en cada uno de los puestos, hablo de los servicios de información, una serie de directrices sobre cómo hay que combatir la desinformación en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la desinformación está catalogada como una amenaza a la seguridad nacional. Eso es exactamente así, en nuestra estrategia de seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre realmente al general? Que en esas instrucciones y en una circular que a mí me han leído hace 15 minutos, lo que se dice es, primero, hay que controlar las campañas de desinformación para evitar el estrés social, cosa que él dice, para evitar la alarma social, cosa que él dice, y que a mí me parece perfecto, pero hay una tercera cosa que se dice en ese documento. Eso no es una opinión sobre la marcha del general. Y se dice en ese documento que se tiene que controlar la información para minimizar la desafección a las instituciones del gobierno. Eso lo pone por escrito en una instrucción que han recibido los servicios de información de la Guardia Civil y que ha cabreado bastante a determinados jefes de los servicios de información, porque evidentemente en esta situación hay que mantener la calma y la Guardia Civil está para trasladar en la medida de lo posible que haya cierta serenidad. Pero ¿cómo va a estar la Guardia Civil para controlar la desafección al gobierno? Si esto es verdad, la respuesta a muchas dudas estaría a la vista de todos. Desde luego ha sido una situación un tanto extraña, y esperemos poder sacar algo en claro. Aunque sí me gustaría compartir con vosotros el por qué respondía Iván Espinosa con una opinión tan tajante al respecto de las intenciones de este general. Y es que si algo he aprendido en estos no pocos años de vida, es que la gente puede ser muy voluble. Tenemos el claro ejemplo en este vídeo con el ministro Grande Marlaska, que supuestamente y por lo que cuentan, fue un excelente magistrado, y mirad en qué clase de monstruo se ha convertido. ¿Quién me dice a mí que a miembros de la Guardia Civil no les pueda ocurrir lo mismo cuando la política está de por medio? Y os lo dice alguien que tuvo y tiene familiares vinculados. Aunque también me gustaría decir que siendo un tipo tan comedido como soy, pues quizá también debería haber abierto el abanico de opciones y pensar que ha sido un lapsus como comentan, o que es una estrategia para desenmascarar lo que está haciendo este desgobierno. De hecho, hice mención al respecto en la red social Twitter. Ayer hice este comentario sobre las declaraciones del general José Manuel, respondiendo Iván Espinosa. Debo reconocer que me apresuré y no tuve en cuenta otras opciones, como por ejemplo una posible estrategia para desmontar al gobierno. Mal, alienado, mal. De todos modos, eso no significa que lo que yo he comentado sea una quimera, aclaro, me disculpo eso sí, por no abrir el abanico de opciones. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que a este general le ha comido el bicho de la ambición? ¿Que ha sido una estrategia? ¿O un lapsus como ha argumentado el ministro tenebroso? Y nada más, mis estimados. Si pensáis que estamos en vuelo directo y sin escalas a una dictadura, ya sabéis. Dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo, mis queridos avenados.